Vámonos ahora con una cita más. Ernesto Leal y Gumara. Ájale. Perdón, Omara. No, porque... La verdad es que la cita estuvo agradable, estuvo atrevida. Vamos a pasar una noche romántica. Espero que te guste, Gumara. Omara. Ay, perdón, es que... La cita estuvo increíble. Todo estuvo genial, la comida riquísima. ¿Dónde te gusta más, adentro o afuera? Adentro, siempre adentro. Siempre adentro. Sí. Vamos para adentro, pues. Pensé que al principio no iba a haber tanta química porque somos tres chicas, pero después de esta cita creo que soy alguien especial para él. A ver, espera. ¿Tengo algo? Sí, tienes un cuello muy bonito. ¡Wow! Y lo que pasó entre ella y yo definitivamente fue un match. De hecho, coincide con el restaurante. Estuvo más chingón que nunca. ¿Te gusta el camarón? Sí. ¿A ti? A mí a veces. Ok. ¿Te gusta crudo o cocido? Cocido. ¿Cocido? Sí. Pues cuando vi sus ojos, vi un brillo que guau. Me quedé sin palabras, sinceramente. Oye, Ernesto, creo que algo te estorba. ¿En dónde? Aquí. El cable, sí. El cable. Sí. A pesar de que es muy atrevida y muy directa, es una chica de hogar. Está perfecto. Oye, qué atrevida eres. Mi cabeza en estos momentos está dando muchas vueltas. Estoy algo confundido. O sea, me atraes mucho, sinceramente. Vale, te atraigo mucho. Entonces, sí. Ahora entiendo lo... Ahora entiendo los... Los... ¡Bésame! Me gustó. La verdad es que la chica besa bien. Wow, sí que eres atrevida, ¿eh? De hecho, cuando él me besó, sentí una sensación impresionante. Buenas noches, bienvenidos. Ay, perdón. Buenas noches. El sabor de su saliva es muy peculiar. Es algo... ¡Páramela ahí! ¡Páramela ahí! Pues, ¿cuántas salivas ha probado? No, pero tenía mucho sin besar a alguien. ¿A qué sabe? Tenía mucho. ¿Cuánto es mucho? Como medio año aproximadamente. ¿Medio año sin besar a nadie? Es un buen de tiempo. ¿Y a qué sabe la saliva de acá el Ernesto? Pues, muy bien. A pesar de que... ¿A qué? Más o menos a algo... Pues no hay un sabor en específico, pero le comimos supo... mariscos y sabía muy bien. ¡Ah, marisco! Espérate, estamos chupando tranquilos, hombre. A ver, la señorita le dio una bienvenida. Te mandó a la fregada. Vamos a esto. El sabor de su saliva es muy peculiar. Es algo que extraño, que quisiera volver a besar. Traes unos labios de payasito ahorita, pero son unos labios muy bonitos. A ver, tú también. ¿Sí? Sí. Unos de sus brackets se atoraron en mis labios en algunas ocasiones. Ay. Creo que se tatuó un bracket aquí en mi labio. Ay, perdón. A través de su mirada me dio la confianza de robarle un beso. Ay, perdón, señorita, perdón. Es que usted sabe, cuando hay física, hay química, pues las cosas funcionan. Sí. ¡Ey! Perdón, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Pues vino a dejar la comida. Pues vino a dejar la comida nada más, no a ella. Tiene unos labios... muy ricos, sinceramente. O sea que si yo me le balanceo un mesero, no pasa nada. Tranquila. Oye, pero es que le estás coqueteando a la mesera. Tranquila, Gumara. Omara. ¡Páramela ahí! ¡Páramela ahí! ¿Qué acaso anduvo globito por todas partes? Oye, parece... ¡Ponme la boca de la dama! Parecen dos señoras discutiendo, todas pintadas, mira. Y él está igual. Él está igual. De hecho, está rojo el cuello, no sé por qué. No salió. ¿Eh? No salió. Adelante. Ahí. ¿No? Oye, pero es que le estás coqueteando a la mesa. Tranquila, Gumara. Omara. Perdón. Es que... Omara. Sí. Me di cuenta que Omara tiene un paladar extremadamente amplio. No. ¿Qué pasó? ¿Otro bracket? No. ¿No? Este no es un bracket. ¿Qué?
Ay, no, qué pena. Un apio me lo pasó de su boca a mi boca, casi me atraganto, entonces... Pues yo creo que ya estamos llegando al final de esta cita. Sí, ok. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias. ¿Ya está lista la terraza para cuando quieran pasar con usted o...? Muy amable, señorita. Un placer. Gracias. Permiso. Chicas, Vero y Andrea, por mucho, voy ganando. Y pues hemos llegado al final de esta cita, pero uh-huh. Espero probablemente poder tener otra. ¿Ok? Me encantaría. Okay. En este momento creo que Gumara... ¡Gumara! Perdón. Gumara lleva la delantera. Hay algo que no me gusta de ella, que se llama Gumara. Algún día nos llegamos a casar, pues nuestros hijos se van a llamar Gumaros. Y cuando salgamos a algún lado y nuestros hijos se pierdan, ¿dónde están mis Gumaros? Ernesto, tus labios son afrodisíacos para mí y sinceramente ya siento que te amo. Esta pareja se está llevando la noche. Sin lugar a dudas. Ernesto, por favor. Si yo en estos momentos estuviera en el jurado, la verdad, le daría puros diamantes a la señorita. ¡Roca! ¡Pura roca! ¡Pura roca! Más alta calificación. Que se ponga un lipstick así de color más cafecito, güey. Parecías payaso, tú, güey. El cuello. Musa Mistral. Pues, en esta vida el que no arriesga no gana. Creo que corrieron el riesgo del acercamiento inmediato. Eso es determinación, definitivamente. Pero solo tienes una única oportunidad para causar una buena primera impresión. Creo que entre ustedes sí hay química. Valdría la pena observar pues, el comportamiento con las otras participantes para saber quién lleva la ventaja. Aquí creo que tú eres una buena candidata. ¿Estabas coqueteando con la mesera, amor? Bueno, no. En este caso, la mesera llegó a entrometer un poco en el momento. Ella tuvo una buena determinación de preguntar qué estaba pasando, porque ante la duda, pues preguntas, ¿no? Y creo que él tuvo pues la caballerosidad de ponerle un alto, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Yo a mí me hubiera puesto dos cachetadas, Marcela, ahí en ese momento. ¿Qué, mi amor? Ahí me hubieras puesto una cachetada, ¿no? Si la mesera me agarra el hombro. No, yo te hubiera intoxicado. Para que nadie sospeche. Para que sepan dónde me metí, ¿eh? Yo les voy a dar un fax porque están en medio. Corren el riesgo de que si avanzan mucho pueda desgastarse la relación. Creo que a partir de aquí pueden cambiar las circunstancias para que se vayan conociendo un poco más, ¿no? Gracias. Y pueden platicar un poquito más antes de intercambiar saliva, porque intercambiar saliva es intercambiar energía. Ya están conectados. Ahora imagínate estar cambiando energía con todas. No, y gérmenes. No, cállate los ojos, y ¿no? Y también. Apios. Ahora sale, dice que sabes a marisco. Pues no, ya te mandó no, a la fregada. No, calificación media de Musa. Así es. Mistral. Calificación media. Adelante, Adrián Marcel. Me gustó mucho la cita. Te felicito, Mara. Te felicito, gracias. Ernesto. Antes que todo... Tu baile, Ernesto, tu baile es de otro nivel. Tu baile está de maravilla. Ahí está tu gente de Linares que te viene a ver. Un saludo para toda la gente de Linares que nos está viendo. Hay una falsa creencia de que los mariscos son afrodisíacos. Ojo, corrijo, no son los mariscos los que son afrodisíacos. Es la galleta salada la que es afrodisíaca. Tú tienes que ser consciente, Omara, de que estás saliendo con un protagonista de mitad y mitad. Se le van a acercar de a montones. Cuando yo salía con mi ahora novia, pues imagínate, no me dejaban ir al baño. Me querían ayudar las chicas, incluso las meseras. Y en más de una ocasión me dejé, créeme. Tú tienes que ser consciente de eso, tienes que ser segura. Y ante este tipo de coqueteos que pueda tener la mesera, pues metértele. Y tú estás siendo parte de este reality. Así que te felicito, gran cita, yo te doy. Una roca. ¡Roca! Máxima calificación. Venga, Gina. Yo creo que discutir en la primera cita no es un buen augurio de que vaya a ser una pareja feliz. Necesitas darte a respetar, indudablemente. Te le fuiste en la primera. Yo creo que tenías que haber platicado un poco más y menos besos. El dejar que la mesera le coqueteara, yo en ese momento me levanto. Y me retiro. O sea, es una falta de respeto muy fuerte hacia ti. A ver, ¿pero qué año no es 2010? No sé por qué lo permitiste. Okay, no estamos en 2010. En el mundo las tradiciones son para toda la vida. Exactamente. Si alguien no te falta el respeto, me levanto en ese momento
y me voy. Me retiro. ¡Ven, gallina! ¡Ven, gallina! ¡Tu calificación! Corazón, corazoncito, así te califico. ¡Ah! ¡Calificación! ¿Puedo decir algo? Claro, adelante. Muy bien. Me di a respetar. Una persona viene con valores y si él no me respetó desde el principio, es culpa de él. Entonces, a ver, no entendimos. Si él me quiso poner un alto, lo pudo haber hecho. Él jamás, jamás me puso un alto. No, pero el hombre propone y la mujer dispone. Así es. Ojo ahí. El hombre llega hasta donde la mujer dice. El alto lo pones tú y le dices, hasta aquí quiero, no me beses, no hagas esto. Perdón, perdón, ¿por qué no me respetas? Perdón, perdón, pero creo que estamos en otros tiempos, ¿no? Sí. Donde la mujer ha asumido otros roles y papeles en las relaciones. ¿Por qué ahora es ella la que tiene que detener? A ver, sí, la verdad, creo que ¿estoy bien o estoy mal, Gumara? Omara. Sí. Omara, sinceramente creo que ya estamos en tiempos en donde la mujer puede dar el primer paso. Claro. No. Y las principales características que él busca en una mujer es que sea atrevida y que sea extrovertida. Luchone, yo creo que están confundiendo. Las mujeres hemos dado el paso para salir adelante. Ser independientes. Tanta radio que tanto pero si en la cita que se yo, besaron. A ver, el al regresar, más citas en el reality que ha enamorado a todos. Mitad y mitad. Juegos de amor.